la verdad es que así da gusto empezar un programa. Da gusto empezar un programa con tantos niños, con tantas niñas y animándonos. La verdad es que así merece la pena hacer, como yo que hice, el último programa de este año 2006, porque ya se ha acabado el 2006 y empezamos un nuevo año. Y nosotros vamos a hacer este programa, como ya dijimos la semana pasada, un programa especial, porque los protagonistas son los niños. ¿Verdad, Verónica? Claro que sí. Aquí tengo a Verónica también, ahí tenemos a los niños, porque... Y ahí está, voy a saludar, porque van a ver desde vuestra casa. Pues nada, Verónica, ¿qué te parece aquí tantos niños, tantas niñas? Como ya dijimos la semana pasada, que íbamos a hacer el último programa de este año, de 2006, con los niños. Porque ellos son los protagonistas. Claro, son los protagonistas en estas fechas. Claro, ellos son los que dan alegría, los que transmiten buenas vibraciones. Y nosotros hemos dicho, pues nada, pues este último programa que hacemos del 2006 aquí, en Catral al Día, pues vamos a invitar a estos niños. Y a estas niñas, claro. Y aquí están. ¿Y hacemos que se presenten? Claro. ¿Sí? Claro que sí. Vamos a ver si... Porque ahora mismo, por ejemplo, ahora mismo se os está viendo. Ahora mismo la cámara está enfocando a vosotras. Vale, por Dios. Soy más que niña. ¿Qué pasa? Que los niños no... ¡Tenían vergüenza! Vaya. Claro, las niñas sois más lanzadas, ¿no? Y bueno, pues todas las niñas. ¿Las presentamos? Vamos a presentarlas. Sí, o que se presenten ellas mismas. Vamos a ver. Por ejemplo, esta niña de aquí, que empezamos de aquí. ¿Tú cómo te llamas? Andrea. Andrea. ¿Tú cuántos años tienes, Andrea? 8. Yo sé que aquí tenemos a una persona que te tiene mucha admiración. ¿Sabes quién es? ¿Lo sabes o no? Sí. Ah, lo sabes. Vale. Pues luego no lo olvidas. Y luego esta chica de aquí que viene así en plan deportiva, que... ¿Cómo te llamas tú? Eva. ¿Y tu compañera? Violeta. ¿Y esta chica? Eva también. Vale, ¿cuántas Evas, no? Dos. ¿Y Adán dónde había dejado a Adán? Adán no está, ¿no? A ver, ¿y esa chica de detrás? Noemí. ¿Cómo? Noemí. Miriam. ¿Y? Ana. ¿Vosotras sois del colegio Azorín, no? Sí. ¿Qué curso estudiáis? El tercero. ¿Y os va bien el colegio? ¿Que os va bien? Sí. No me... ¿Esto es serio? Sí. ¿Sí? ¿Y os gusta la Navidad? Sí. ¿A que soy el más guapo del mundo? Sí. Bueno, ahí ya. Digo, no sé. Voy a aprovechar porque todos decís que sí. Bueno, ¿qué os iba a decir? ¿Que os gusta la Navidad? ¿Os gusta la Navidad? Mucho. Fíjate cuántas niñas, les gusta la Navidad. ¿Tú qué les dirías a ellas, Verónica? ¿Habéis escrito ya la carta de los Reyes Magos? ¡Sí! ¿Y qué habéis pedido? Por ejemplo, Andrea, ¿qué has pedido este yo año? Una muñeca que se llama Violeta. ¿Qué se llama cómo? Violeta. Vale. ¿Y Eva, qué habéis pedido vosotras? Yo un Monopoly. ¿Y tú, Eva? Yo he pedido... Violeta también, una Violeta y un ordenador de la base. Ah, muy bien. ¿Y Ana? Lo mismo que yo. Mansión Grider y una guitarra eléctrica y un micrófono. ¿Una guitarra eléctrica? Sí. ¿Tú que te gusta la música? Ah, sí. ¿Vas a ser cantante de rock y eso o qué? ¿Sí, no? Vaya. ¿Y Miriam, tú qué has pedido? ¿Qué has escrito? Un organizador de la Brat, una guitarra electrónica. ¿Un organizador de qué? De la Brat. ¿De la Brat? Y un micrófono. ¿No qué es? Un diario con un calculador. Oye, es que ya no se me ha ido. ¿Y Noemí? ¿Y tú, Noemí? Una caravana de la Barbie y un micrófono. Esos son reyes. ¿Y papá no era Noel? Eso, papá. ¡No! ¡Ya hemos dicho! ¡No, hemos dicho los reyes! ¡No, no, no! ¡Yo he dicho Papá Noel! ¡Yo Papá Noel no lo he dicho! Pero vosotras recibís los reyes en Papá Noel o en los reyes. ¿Los regalos cuándo los recibís? ¿En Papá Noel o en los reyes? En las dos cosas. En los reyes recibís regalos. Porque me imagino que este año os habéis portado muy bien. Sí. ¿Y cómo va el cole? Muy bien.
La verdad aquí, es que es una alegría, ¿no? El tener aquí a los niños, a las niñas de Catral, porque pienso que en estas fechas vosotras os gusta la Navidad. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué os gusta la Navidad? ¿Por qué? Porque los regalos, claro, ¿no? Porque viene Papá Noel, vienen los Reyes Magos, nos dan regalos, ¿no? Sí, y también porque es el nacimiento de Jesús. Ah, bien, muy bien, muy bien. Claro, porque es el nacimiento de Jesús, porque estáis con la familia. Con chocolate, ¿no? Con chocolate. Claro, claro, sí que. El chocolate no me gusta. Y la chucha también. ¿A ti el chocolate no te gusta? A mí sí, pero el roscón con chocolate no. Ah, bueno, pero no te lo comas, no pasa nada. Me gusta eso. Por a mí no me gusta la chucha. A mí todo. Pero gustan estas fechas, ¿no? Sí. Me gustan estas fechas. ¿Pensáis que estas fechas son mágicas? Sí. ¿Sí? ¿Que tienen ilusión? Sí. ¿Sí? ¿Creéis en la magia? Sí. ¿Creéis en la magia? Sí. Sí. Pero es que yo me sorprendo que la gente crea en la magia porque últimamente la gente no cree en la magia. Yo sí. ¿Creéis en la magia? Sí. ¿Sí? ¿Queréis que hagamos algo mágico? Sí. ¿Queréis que desaparezca? Sí. Bueno, pues que voy, hasta luego, me voy. Que voy. No me voy porque si me no... Eso sería muy fácil, ¿verdad? A lo mejor lo estoy deseando, pero no. Vamos a hacer algo mágico, ¿vale? Sí. Ya que estamos en estas magias, en estas fe de ilusión. ¿Crees en la magia, no? Sí. ¿Crees en la magia? ¿Vosotros sabéis que yo soy una persona mágica? No. ¿No lo sabíais? No. ¿Sí o no? Sí. No. Bueno, hay gente que sí, otra gente que no. Pero yo sí, yo sé que soy una persona mágica. Y yo tengo poderes. Porque los magos, pues las personas que somos mágicas... ¿Cómo que mentira? Pero no es que crees en la magia. Sí. Entonces, ¿cómo puedes decir que es mentira? Porque es verdad, sí que sabes mentira. Claro, yo tengo poderes mágicos, tengo poderes sobrenaturales. Yo lo voy a demostrar. Yo creo que hay, Verónica, yo creo que ahí tengo una jarra de agua. Atención. Te la voy a tirar encima, a ver cómo me mojo. A ver, hay una barra, ahí no está, pues está la otra. A ver si está aquí, vamos a ver, porque yo tengo aquí una jarra de agua, aquí está. Esto es una jarra de agua, ¿vale? Vale, sí, eso lo he dejado. ¿Eh? Me acabo de dejar, ¿eh? Pero es agua, ¿eh? Es agua, ¿no? Sí. Agua líquida, ¿eh? Entonces, yo tengo el poder de que yo todo lo que toco lo congelo. ¿Entendéis o no? Sí. O sea, yo toco algo y se convierte en hielo. ¿Quieres que lo demuestre? Sí. ¿Sería sorprendente o no? Sí. ¿Sería magia? Sí. ¿Sería magia? ¿Queréis entonces querrías en la magia, en la ilusión, en estas fechas? Sí. Venga, bueno. Veo que estáis ilusionados, que estáis animados. Bien. Pues entonces, ¿qué necesito para, por ejemplo, un vaso? Voy a coger un vaso. A ver, porque me lo he preparado aquí el vaso. El vaso está aquí. Y se lo voy a enseñar. Esto es un vaso, ¿no? Sí. ¿Un vaso vacío? ¿Y por qué no lo has congelado? Lo que voy a congelar es el agua. ¿Cómo te llamas? Miriam. Miriam, lo que voy a congelar es el agua, no el vaso. Porque se congela el... No has dicho que lo que te lo congelas. Pero cuando me concentro. ¿Cuándo me concentro? Cuando me concentro, lo que toco lo convierto en hielo. ¿Vale? Entonces, fíjate, yo voy a coger el vaso y en la jarra de agua. ¿Veis que es agua? Voy a echar un poquito de agua en el vaso. ¿Cómo sabía eso? Y entonces, con mis poderes sobrenaturales, voy a poner un poquito aquí de agua. Quita la mano. Espérate. Quita la mano. Un poquito de agua. Hay hielo. Había hielo. No. Voy a concentrarme. Voy a concentrarme. Atención, me voy a concentrar. Voy a convertir el agua, atención. Voy a convertirla en hielo. Venga. Atención, pero déjame que me concentre. Es que no me deja. Esto es serio, ¿eh? Bueno, si consigo convertir el agua en hielo y que ya no haya agua, sino que todo sea hielo, ¿sería increíble o no? Sí. ¿Eh?
Atención, voy a concentrarme. Atención. Voy a convertirlo en hielo. El agua voy a convertirlo en hielo. Fijarse, fijarse, fijarse. Atención, ya te he concentrado. Lo que he tocado lo convierto en hielo. Pues fíjate. Porque efectivamente lo he convertido en hielo. Más no cae el agua se ha convertido. Puedes mirarlo. Puedes mirarlo. Se ha convertido en hielo el agua. Atención. Es hielo. Puedes mirarlo. Está frío. Sí, es hielo. Es hielo, ¿eh? ¿Eh? Sí, un aplauso para el mano. Enfócalas que solo que se vea ahí como. ¿Ahora qué? Vale, pero no me beso, o sea que. Bueno, vale. ¿Os ha gustado? Sí. Se ha convertido el agua en hielo. Puesto agua. Se ha convertido en hielo. ¿Os ha gustado? Sí. ¿Todos queréis en la magia? Sí. ¿Sí? Bueno, pues, ¿qué os parece ahora, por ejemplo, vamos a seguir con magia? Vamos a seguir con magia porque ahora tenemos un reportaje, porque la magia también es el Belén. El Belén. Porque se ha inaugurado el Belén. El pasado sábado se inauguró aquí en Catal el Belén. Y eso es algo también mágico. ¿Por qué? Porque es el nacimiento de Jesús, ¿no? Y eso es algo mágico porque nace Jesús y nacen muchas cosas. ¿Queréis que lo veamos lo que pasó en Catral, en el nacimiento de Jesús? Sí. Que hubo también muchos niños que estuvieron cantando villancicos y todo. ¿Queréis que lo veamos? Sí. Me hacéis caso en todo, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver la inauguración del Belén del pasado sábado. ¿Qué día fue, Verónica, tú que estás 16 en todo? 16 de diciembre. Veo que te has alejado. Oye, yo que te toque, también me voy a convertir en hielo, ¿eh? Se ha alejado, Nico. ¿Habéis visto que se ha alejado? A ver si me toca y me convierto también en hielo. No, a ti no, mujer. Bueno, pues vamos a ver ese reportaje sobre la inauguración del Belén. Luis, ¿estás preparado? Sí. Pues nada, pues vamos a verlo. Algo es porque lo apreciamos. Nunca se bendice el mal, las obras malas, pero sí siempre se bendice lo bueno y las personas buenas. Y es un momento hermoso para agradecer a José Penalba su trabajo y también al ayuntamiento el que eso sea posible y que los signos religiosos sean manifiestos en la sociedad. A veces nos confundimos y creemos que los demás quitando a veces lo mejor. Y el respeto a los demás significa poner lo mejor en el centro. Y lo mejor es Dios, que es nuestro Padre. Pero es Jesucristo, que es el que nos ha amado y nos ha salvado. Lo mejor es el amor de Dios, que nos hace comprender que todas las religiones verdaderas nos llevan a Dios y a la fraternidad. Hoy dominar cualquier hecho religioso es cargar nuestra propia naturaleza, es ir en contra de nosotros mismos. Y es una equivocación. Es por tanto lo contrario, una alabanza, el que haya belenes, el que haya respeto a todos los religiosos, que nos hace más humanos y más hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Durante estos días que nos preparamos a la Navidad, vamos en nuestras casas y en nuestros pueblos adornando nuestros hogares con símbolos religiosos y con símbolos humanos. Así comprendemos que preparamos la fiesta para pasarlo bien y para acoger la bondad de Dios entre nosotros. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por nuestro poder creativo, por nuestra imaginación y nuestro poder de hacer bellas todas las cosas. Te pedimos, Padre, tu bendición sobre este Belén,
construido por manos humanas. Pero un día, imitando este Belén, fue el de Nazaret. Allí está María, José y el niño. Allí se hizo presente la ternura de Dios y el amor de Dios para con nosotros. Dios Todopoderoso, derrama tu bendición sobre este Belén y a todos los que lo contemplamos, más fe en tu Jesucristo y una verdadera devoción al amor de Dios y al prójimo. Dios de misericordia, tú que amaste al mundo tanto, entregando tu Hijo a nuestra salvación, haz que sintamos amor entre nosotros y que esta Navidad cerca nos hermane y nos haga comprender el amor infinito y constante que nos tienes. Por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, está aquí a mi izquierda don José Penalba. Su riñón cantarán por las veces que ha vivido que agacharse. El año pasado se puso enfermo, este año menos mal, después de hacerlo. Pues damos gracias a Dios y a él y a su trabajo. ¿Quiere decir algo? Nada, que respeto y que lo respete. Muy bien, que lo respete. Muy bien. Son una catequesis igual que pueda ayudar muy bien a comprender el misterio de la encarnación, de la natividad del Señor. Enhorabuena. Nuestra querida concejala quiere decir. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Los niños de Catral, algunos niños esta mañana han ido a la casa de consuelo con algunos monitos, han preparado un pequeño homenaje a nuestro belenista y al Belén. Entonces, ellos se van a colocar en la puerta del ayuntamiento y van a proceder a lo que han preparado esta mañana y me han pedido que necesitan el micrófono. Así que, por favor, si guardáis un poco de silencio y lo miráis, pues lo va a interpretar, ¿vale? Gracias. Un ángel apareció ante José y le dijo: te anuncio de que que tu esposa va a tener un niño por milagro de Altísimo y obra de Espíritu Santo, y niño del que será custodio y padre putativo, con placa le pondrá por nombre Jesús, que significa Salvador, puesto que será el que salve el pueblo de su pecado. Y de este modo puso el cielo sus fundamentos para la redención de la humanidad. Camino de Belén. Camino de Belén. Yo me remendaba. Vamos. Hacia Belén, una burla sin niño. Yo me remendaba con el derecho. El empadronamiento de toda la gente de su imperio.
y que cada cual lo hiciera en el lugar de origen de su familia. Esta circunstancia dio lugar a que la Virgen se trasladara de Nazaret a Belén, cuna entonces de la familia de David, con lo que iba a cumplirse la profecía de que el Redentor vería la luz en esta última ciudad. ¡Ave Borriquito! ¡Ave Borriquito! ¡Ave Burro! ¡Ave! ¡Ave Borriquito que llevamos! ¡Ave! ¡Ave Borriquito! ¡Ave! ¡Que sea el otro también! Al nuestro viaje, cerca de 150 kilómetros, vino a sumarse la circunstancia de no poder encontrar en la pequeña población un alojamiento adecuado para noche. Otros muchos viajeros habían precedido que quedaba refugio disponible. En el portal de Belén, al hombre de Bogotá se le cagó la cuchilla y se cortó aquí. De alumbramiento. Ante la insalvable dificultad, María y José decidieron cobijarse en una de las cuevas que alrededor de Belén servían de abrigo a los toros y sus manadas. Y en este ambiente de singular pobreza vino al mundo el que luego sería su salvador, que allí vistió sus primeras prendas unos miseros pañales con los que su madre la acostó sobre la hojarasca de un pesebre. ¡Ay del chiquirriti! ¡Ay del Incatal Electrodomésticos Albero. Electrodomésticos Albero, lo último en Sony. Televisiones de plasma, sonido cine en casa, DVDs, vídeos y alta fidelidad. Y también tenemos todas las marcas en imagen y sonido. Tenemos las mejores marcas en electrodomésticos: lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos. En Electrodomésticos Albero le ofrece equipos de aire acondicionado con bomba de calor. Ahora a precios más económicos. Electrodomésticos Albero, calle Juan Carlos I, número 31, junto a Peluquería Gema. Teléfono 96-572-3508, Catral. Electrodomésticos Albero les desea linda Navidad y próspero año nuevo. Con el comercio de Catral siempre sales ganando. Participa en el super sorteo Asemca, más de 5.000 euros premios por comprar mercado. Encontrarás todo lo que buscas para esta Navidad. Comercio de Catral, la cara amable de Catral. Evaxel Deportes y Evaxel Publicidad les desean a todos sus fieles amigos que estas fiestas sean el comienzo de una vida mejor. Ya nos conoces, tenemos las marcas más usadas: Nike, Adidas, Reebok, Jonas Smith, Pepe Jeans. Pídenos presupuesto para publicidad. Ven a Evaxel y llévate tus regalos por puntos durante todo el mes de diciembre. ¡Te esperamos! Evaxel os desea feliz Navidad y próspero año 2007.
Hotel Spa Villa de Crán. Os presenta una interesante propuesta para todas aquellas personas que quieran disfrutar un gran hotel a la última vanguardia, con un gran diseño interior y unas instalaciones enfocadas al descanso, gracias a su atractivo spa. Todos los sábados tienes baile con música en vivo por solo 20 euros. Salones para celebraciones y con gimnasio, aeróbic y body pump. Recuerde, un restaurante Villa de Crán le ofrece una suculenta variedad de menús a la carta y con descuento especial a todos los ciudadanos de Crán. Hotel Spa Villa de Crán. Próxima apertura de nueva delegación de Mafre en Crán. Nos encontrarás en la calle Sabitico. No dudes en visitarnos. Aseguramos tu calidad de vida. Aseguramos tu calidad de vida. Para más información, contacta con Manuel Morales. Teléfonos 96-678-7167 o 637-4015-55. Mafre, en Catral, te desea felices fiestas. Muebles Noel. Nos trasladamos a Carretera Catral Dolores, kilómetro 1, ofreciéndoles los mejores servicios igual que antes. También le ofrecemos todo en estanterías metálicas. Y en Garden Center Lozabala encontrará todo en plantas, árboles y palmeras. Decoramos su jardín. Para más información, los teléfonos 655-967-640 o 630-971-249. Recuerde, nos trasladamos a Carretera Catral Dolores, kilómetro 1. Bueno, y después de estos consejos publicitarios, de estos consejos de Navidad, pues seguimos aquí en Radio este programa que estamos terminando el año. Y este es, como dice, el último programa que hacemos del 2006. ¿Qué te parece, Verónica? Ya hemos pasado un año. Yo menos contigo. Yo menos contigo, pero sí he pasado un año. Afortunadamente para ti, claro. No me toques nada que te viste en hielo. No me toques. Porque habéis visto que yo no pongo hielo, ¿no? ¿Habéis visto? Sí. O sea, que creéis en la magia, ¿no? Lo he demostrado. Que la magia existe. Y la ilusión existe porque tú tienes mucha ilusión, Mariana. Sí. En algo. Yo hace un par de meses, pues, bueno, hace un mes, el 15 de noviembre, fue un domingo. Sí, un reportaje de la comunidad de la banda de música. Yo estoy entrevistando al músico. Y conforme íbamos haciendo las entrevistas, pues alguien me dijo. ¿Con uno de gran artista? Pues sí. Y me dice, esta niña, con tan solo 8 años, toca, compone, ha ganado muchos concursos, ha ido a muchos conciertos y es de aquí de Catral. Y a lo mejor eso no lo sabe mucha gente. Y yo le hice la entrevista. ¿Y ella quién es? Pues ella es Andrea. Andrea está. Hola, ya, Andrea. Ya está ahí delante del piano, porque tú le dijiste, Andrea, te tengo que traer al programa. ¿Te acuerdas que te dije que ibas a venir a mi programa? Sí. ¿Tú te acuerdas que estuvimos hablando las dos? Que primero te hice las preguntas, que ibas a los conciertos, sí, que habías ganado algún concurso. Y me dijo después que también componías. Y tienes 8 años, José Manuel. Es 8 años. Y tú aquí al lado también tienes a dos artistas. Y a dos artistas también. A dos artistas. A ver quién dos son. Dos músicos y dos artistas. Vamos a ver aquí tengo son. A Violeta. Ya Eva. ¿Y ellas qué van a hacer próximamente? ¿Qué van a hacer? Venga, vamos a ver, Eva, ¿qué vas a hacer próximamente? El día 24, te voy a dar una pista. El 24 de diciembre, Nochebuena, a las 24, a las 12 de la noche. ¿A las 12 de la noche? A las 12 de la noche. Tan tarde y todo. Mira. Sí, Violeta. ¿Dónde vais a estar las dos? Vamos a hacer la representación del. Van a hacer una representación del bebé, del Belén viviente. Y van a ir a muchísimos sitios. Eva va a ser la Virgen María. Y Violeta, pues una preciosa pastora. ¿A que sí? ¡Qué bien, qué bien! ¿Y eso dónde lo vais a hacer? En la iglesia. ¿En la iglesia? Bueno, van a ir a muchos sitios ya. Luego yo te cuento a todos los sitios donde van a ir ellas. Pues cuéntame, venga, que tengo curiosidad, sí. Mira, pues el 24 de diciembre. El 24, y de Nochebuena. Sí. Ahí está. Se celebra la Misa del Gallo a las 24 horas. Eso.
que nosotros la vamos a transmitir en directo, claro, por supuesto. Es que estamos en todos lados. Si retransmitimos la de los domingos a las 12, la de la misa del gallo es muy importante. A las 12 de la noche. A las 12 de la noche, a las 24. Con las cámaras transmitiendo la misa del gallo. Y habrá la representante del Benidiente y estará Eva y estará Violeta. ¿A que sí? Y muchos más niños. Y muchos más niños. También el niño José, San José, que no ha podido venir, Víctor, que le mandamos un saludo. El día 5 de enero, en la cabalgata de los Reyes Magos y en la iglesia estarán también el nacimiento viviente, que adorará al niño Jesús. ¿A que sí? Muy bien. Venga, ¿y qué día, dónde vais a estar en el Jorale? A ver si os acordáis. El día de Reyes. El día 6 de enero del 2007. Muy bien. A las 12 horas en la iglesia se realizará la misa con todos los niños de catequesis, disfrazados, para participar en el Belén viviente. Y después, por la tarde, pues estos niños irán al JT a las 5 de la tarde, como se lo sabe muy bien. Y habrá un encuentro musical de las misiones. Y estarán todos los niños ya y realizarán la última presentación del Belén viviente por este año, ¿no? O por el año que viene, que estaremos ya en el 2007. ¿A que sí? ¿Tenéis ilusión? Sí. ¿Tenéis ganas? Sí. ¿Habéis participado en alguna obra de teatro alguna vez o en la primera? La primera representación. Yo no he visto. Pues nosotros estamos allí y saldréis por la tele también, como estáis saliendo ahora. ¿A que sí? ¿Te ha quedado claro? A mí sí, yo me entero de todo. Pues nada, espero que haya quedado claro. Me entero de todo. ¿Os gustan los villancicos? Claro. Sí, que sabéis que estas fechas de Navidad se cantan villancicos. Y por eso tenemos, afortunadamente, aquí, en Telecatral, a una gran artista. Andrea, que está llevará ya delante de la va a interpretar un villancico. Y que se acompañará a vosotras. Claro que sí. ¿Sí? ¿Te acompañáis? Claro que sí. Porque nos tenéis reservados unos villancicos, ¿no? ¿Sí? ¿Me lo queréis? ¿Sí? Andrea. ¿Estás preparada? ¿Estás preparada? ¿Os vais a su lado vosotros? ¿Os vais a su lado? Porque creo que... Violeta una esquina y Eva otra. Muy bien. Vamos a cantar, ¿no? Ahí. No, Violeta, ahí. Andrea ahí. Toca y vosotras lo cantáis, ahí, ¿no? Ahí. Pues nada. Ahí, muy bien. Mirando hacia la cámara, hacia allí. Ahí. Eso. Muy bien, hacia aquella cámara. Esa. Muy bien. Esa cámara es vuestra, ¿eh? Muy bien. Luego os la volvemos y os la lleváis a vuestra casa, porque es vuestra. ¿Os gusta la cámara o no? Sí. Sí. Bueno, pues cuando queráis. Así canta de maravilla, que yo te he oído antes. Ya está con el piano. Pero es que encima, yo la he oído. Ah, encima la canta. Y cantar. O sea, toca. Sí. ¿A que bueno, sí? Pues ahora, en la próxima. Andrea. En la próxima canta también, ¿no, Andrea? Sí. Venga, ¿quién vais a cantar? Bueno, la primera canción, ¿cómo se llama? La que habéis tocado. San Mirandillo. San Mirandillo. ¿Cómo? San Mirandillo. Pues es lo que he dicho. ¿Y la próxima, cómo se llama? Nunca suena en la campana. ¿Cómo? Nunca suenan las campanas. Nunca suenan las campanas, pues yo quiero que suenen las campanas y que vosotras las toquéis. Vamos a ver cómo suena.
Aquí también Andrea. La verdad es que... Oye, Andrea, que tocas el piano, ¿eh? Yo sé que tú eres casi una profesional, ¿no? Porque has ganado premios, has tocado en muchos sitios y tocas muy bien, ¿eh? ¿Te gusta la música? ¿Sí? Me encanta. ¿Te encanta la música? ¿Qué es para ti la música? Pues como un juego. Como un juego que nos hace divertir a los demás. ¿Eh? Pues muchísimas gracias, Andrés. La verdad es que Verónica tiene ganas de traerte al programa, de que nos demostraras que tenemos aquí en Catral artistas que bueno, que lo hacen muy bien. Creo que muy, muy bien, muy bien. Y aquí nada más que tocar el pico, vamos, que si se puede tocar. Y compone, y si se puede tocar otras piezas, vamos, te falta piano, ¿eh? ¿A que sí? Porque a que te faltaba piano. Mm. Te hemos puesto un teclado pequeñito, pero a ti te faltaba un piano más grande, ¿verdad? ¿Pero tú lo has pasado bien? Sí. ¿Sí? ¿Vas a venir otro día? Y ya. Que ya no vas a cantar. Sí, pero pues, claro, después ya, claro, será el año nuevo. Claro, pero no. Le tenemos que tener un piano grande. Claro, claro, porque ahí también. Bueno, ¿qué les deseas? ¿Qué les deseas a todas las personas que te están viendo ahora mismo? Que son de Catral. ¿Qué les deseas? En este año nuevo, en esta Navidad. ¿Qué les deseas, Andrea? Pues que me gustaría que me pudieran ver otra vez en Catral. Y también, pues, sí, y también les digo ahora sí, que pasen una feliz Navidad. Una feliz Navidad, ¿no? Bueno, pues eso, seguro que por lo menos en Telecatral. Tú puedes venir puertas, cuando quieras. Tiene las puertas abiertas. Puedes venir cuando queráis. Vamos, ¿sí? Esta niña que va a ser la pastora, ¿cómo te llamas? Yolita. Yolita, ¿verdad? Yo no me acordaba, ¿tú te acuerdas? Tienes buena memoria, ¿eh? ¿Te acuerdas de tu nombre? ¿Alguna vez se te ha olvidado o no? No. ¿No se te ha olvidado nunca? A ver, ¿tú quieres de esas personas que nos esperen ahora? Que pasen unas felices Navidades. Unas felices Navidades. ¿Sí? Muy bien. ¿Y aquí la Virgen María? ¿Cómo es la Virgen María, no? La Virgen María, sí. Un feliz año nuevo y un profe nuevo. Muy un bien. Feliz Navidad. Muy bien, pues nada, pues. Eso es lo que... Y que vengan los reyes cargados, ¿no? Claro. Papá Noel también. Porque como nos hemos portado bien... Claro. Yo por lo menos os he demostrado que la magia existe, ¿no? Y que creéis en la magia, ¿no? Seguro. Y que no se puede convertir. Claro, como cualquier cosa de la vida. Porque no es que el agua se pueda convertir en el hielo, sino todo lo que deseamos se puede convertir en lo que queramos, ¿me entiendes? A veces las cosas que no nos gustan las podemos convertir en cosas que no nos gustan, ¿vale? Ese es el espíritu de la Navidad. Y nosotros, Verónica, nos después de ella, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Aquí hay que traer el día, de verdad. Andrea, Violeta y a Eva. Nos vamos a... un consejo publicitario, así volvemos. Volvemos, vamos. Nada, pues. Vamos a policía. En Catral, Electrodomésticos Albero. En Electrodomésticos Albero, lo último en Sony. Televisiones de plasma, sonido cine en casa, DVDs, vídeos y alta fidelidad. Y también tenemos todas las marcas en imagen y sonido. Tenemos las mejores marcas en electrodomésticos, lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos. En Electrodomésticos Albero le ofrece equipos de aire acondicionado con bomba de calor. Ahora a precios más únicos. Electrodomésticos Albero, calle Juan Carlos I, número 31, junto a Gema. Teléfono 96572-3508, Catal. Electrodomésticos Albero le desea feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Con el comercio de Catral siempre sales ganando. Participa en el super sorteo Asemca, 100 euros en premios por comprar en los comercios asociados. Encontrarás todo lo que buscas para esta Navidad. Comercio de Catral, la cara amable de Catral.
Evaxel Deportes y Evaxel Publicidad les desean a todos sus clientes y amigos que estas fiestas sean el comienzo de una vida mejor. Ya nos conoces, tenemos las marcas que más te gustan: Nike, Adidas, Reebok, John Smith, Pepe Jeans. Pídenos presupuesto para tu publicidad. Ven a Evaxel y llévate tus regalos por puntos durante todo el mes de diciembre. Te esperamos. Evaxel os desea feliz Navidad y próspero año nuevo 2007. Hotel Spa Villa de Gran. Nos presenta una interesante propuesta para todas aquellas personas que quieran disfrutar de un gran hotel a la última vanguardia, con gran interior y unas instalaciones enfocadas al descanso, gracias a su atractivo spa. Dos sábados baile con música en vivo por solo 20 euros. Salones para celebraciones y con gimnasio aeróbic y body pump. Restaurante Villa de Gran ofrece una suculenta variedad de menús a la carta y con descuento especial a todos los ciudadanos de Gran. Hotel Spa Villa de Catral. Próxima apertura de nueva delegación de Mafre en Catral. Nos encontrarás en la calle Purísima 21. No dudes en visitarnos. Aseguramos tu calidad de vida. Aseguramos tu calidad de vida. Para más información, contacta con Manuel Morante. Teléfonos 96-678-7167 o 637-4015-55. Mafre en Catral te desea felices fiestas. Muebles Noel. Nos trasladamos a carretera Catral Dolores, kilómetro 1, ofreciendo los mejores servicios igual que antes. También le ofrecemos todo en estanterías metálicas. Y en Garden Center Loza encontrará todo en plantas, árboles y palmeras. Decoramos su jardín. Para más información, los teléfonos 655-967-640 o 630-971-249. Recuerde, nos trasladamos a carretera Catral Dolores, kilómetro 1. Bueno, y la verdad es que hemos tenido un programa bastante intenso. Hemos tenido niños, hemos tenido a muchos artistas de aquí de Cala, muchas, personas, muchísimos niños, que nos han dado lo que es este sentimiento, lo que es el sentimiento de la Navidad. Nosotros estamos ya probablemente despidiéndonos porque el programa se acaba y volveremos con todos ustedes el año que viene. El año que viene, porque Catral al Día termina en estas fechas, porque el año se acaba y bueno, y nosotros tenemos que empezar con todos ustedes el año que viene con el nuevo programa, con nuevos reportajes, con todo nuevo, porque año nuevo, vida nueva. Y es lo que deseamos a todos ustedes, que entremos en este año con todo nuevo, con muchísima fuerza, con muchísima felicidad, con muchísima paz, con muchísimo amor. Y yo quisiera despedirme con un juego de cartas que espero que les guste, porque en realidad a veces la vida es como la magia y es como las cartas. Yo tengo aquí unas cartas de dorso azul, son de dorso azul. La vida a veces es de color azul o es de color rojo, es igual, pero es color. Y aquí tengo el 3 de rombos. El 3 de rombos para mí es como el espíritu de la Navidad. Es un rombo que significa algo, como ejemplo, el cuerpo, el alma y el espíritu. Y el 3 significa eso, cuerpo, alma y espíritu, que es el espíritu de la Navidad. Y si ustedes a veces se quedan la mente en blanco por algún momento, ¿qué es lo que ocurre? Pues que las demás cartas se quedan en blanco. Pero no importa del color que se quede. No importa, porque a veces nos quedamos en blanco y decimos, bueno, es que no tenemos nada. No importa, porque aquí está el espíritu de la Navidad. El espíritu de la Navidad que viaja y vuela. ¿Por qué? Porque vamos a mostrarlo. Ese, porque yo cojo claramente el 3 de rombos, que es el espíritu de la Navidad, yo lo cojo y lo coloco aquí. Por ejemplo, aquí. ¿Eh? Y estas cartas son en blanco. El 3 de rombos, que es el espíritu de la Navidad, ¿qué es lo que pasa? Que cuando da lo que tiene que dar, viaja y transmite ese amor, esa paz, esa felicidad, pues desaparece. Desaparece, aunque a veces nos quedemos en blanco, aunque pensemos que a veces no tenemos nada, simplemente con un poquito de fe podemos pensar y creer que tenemos en realidad el espíritu de la Navidad. Lo podemos repetir, aquí tenemos las cartas en blanco y 3 de rombos, que es el espíritu de la Navidad. Y aquí tenemos las cartas con dorso
Coloco de nuevo el 3 de Romos, que es el Espíritu de Navidad. Lo coloco claramente, fíjese, lo cojo, lo coloco aquí. Vuela el Espíritu de la Navidad, transmite esa vibración, ese sentimiento, esa paz. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando viaja y lo da, pues de nuevo desaparece. Y aunque pensemos que no tenemos nada, en realidad simplemente con un golpe vuelve el 3 de Romos, el Espíritu de la Navidad. Lo podemos repetir. De nuevo, el Espíritu de la Navidad, tenemos dos cartas de color de dorso azul, yo cojo el 3 de Romos, el Espíritu de la Navidad, lo voy a colocar aquí, que de nuevo va a viajar. Fíjense claramente, el 3 de Romos, tocamos, ahí, ahí está el 3 de Romos. ¿Qué es lo que pasa? Que simplemente va un chasquido, el 3 de Romos desaparece porque vuelve donde más se necesita. Donde está en blanco, vuelve. Pero ¿qué es el significado? O qué es, ¿cuál es el mensaje del Espíritu de Navidad? El mensaje del 3 de Romos. Pues claramente, fíjense, que simplemente, aquí tengo el 3 de Romos, con acariciar un poquito el 3 de Romos, vamos a ver qué nos da. Claramente. Yo lo cojo, lo froto un poquito. El mensaje es feliz Navidad y próspero año nuevo. ¿Qué es el mensaje que le queremos dar a todos ustedes? Feliz Navidad y próspero año 2007. Desde aquí, desde Teletral, muchísimas gracias. Creo que ha sido un programa de hoy bastante completo. Hemos tenido muchos artistas, hemos tenido un programa lleno de niños, de felicidad. Y no más que decirles que nos vemos el próximo año y que sean muy felices. Hasta dentro de un año. Hasta dentro de un año que viene. Muchas gracias y hasta siempre. Gracias.